buen día, bienvenidos a una edición más de Compacto Económico. Agradecimiento especial al staff de Sonia Riquelme por el peinado y maquillaje. Hoy te informamos novedades de los sectores cooperativo y empresarial. La Cooperativa Universitaria reinauguró junto con la Municipalidad de Asunción las mejoras y ampliaciones hechas en el Paseo Ecológico de la Costanera. Habíamos inaugurado en forma conjunta con la Municipalidad de Asunción, con un padrinazgo de la Cooperativa Universitaria, de este sector ecológico, ¿verdad? Con plantaciones, con regadío. Y lo que estamos haciendo ahora es extender un poco eso, ya con más plantaciones también, y extender el regadío también, que es algo bastante novedoso. Ustedes seguro que ya lo estuvieron contemplando. Y realmente la gente que pasa por aquí, que hace sus caminatas, siempre nos están enviando fotos y diciendo que es un lugar muy lindo y muy atractivo, muy diferente al resto de lo largo de la costanera. Entonces nos sentimos muy orgullosos también de eso y de poder contribuir. La educación es un área en el que la cooperativa Nazaret apunta con fuerza, en especial para llegar a los jóvenes. Sí, realmente nosotros una captación masiva no solemos hacer, seguramente ahora vamos a volver a hacer. El Consejo de Administración va a tener dentro de uno de sus planes de trabajo en la actividad para buscarle más bien a los jóvenes, ¿verdad? Porque también yo creo que los jóvenes hacen falta en las cooperativas para que tengan ese amor, esa naturaleza del ahorro, ¿verdad? Y seguir aumentando nuestra masa societaria para brindar nuestros servicios. Como sabrás, nosotros tenemos agencias en el interior también del país y ayuda de alguna u otra forma. La cooperativa está presente, no en todo el país, pero en gran parte del país. DIMO es la aplicación de gestión financiera nacida con el espíritu de las cooperativas. Como las gotas de agua que se unen para formar los saltos del Mondal, DIMO une a los socios, las cooperativas y toda la ciudadanía. Vincula tu cooperativa DIMO y podrás transferir dinero, pagar servicios y comprar en comercios. Todo desde una sola aplicación en tu celular. DIMO nos une. Unite a DIMO. El Centro Médico de la Cooperativa Reducto atiende a socios y no socios en varias especialidades. Tenemos el servicio de cardiología, medicina familiar, traumatología y también tenemos, en cuanto a la especialidad de fisioterapia, psicología, y así también tenemos la especialidad de odontología. Y el horario de apertura es a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 18 horas, de lunes a jueves. Los días viernes se atiende hasta las 17:30 horas. Y aproximadamente atendemos un promedio de 300 a 400 pacientes mensuales que van acudiendo al centro médico, ya pacientes habituales. Nosotros tenemos abierto el servicio no solamente para los socios de la cooperativa, sino también para los que no son socios, o sea, para toda la comunidad de Reducto de San Lorenzo. Alumnos del Centro Educativo Putibón volvieron a las clases 100% presenciales, algo muy valorado por los directivos de la Cooperativa San Lorenzo. Yo realmente estoy muy contento y muy feliz que los alumnos y las alumnas vuelvan a clase de forma presencial, porque sin duda alguna es la forma más efectiva de aprender, de entender, de consolidar y de internizar, como dicen los educadores, todo lo que es la educación. No estoy en contra de la virtualidad, pero no es lo mismo. Desde tu CU 24 horas, podés habilitar el débito automático para el pago de tus compromisos con la cooperativa, además de otros servicios. Activa tu CU 24 horas llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.
La cooperativa más grande del Paraguay está de aniversario. Cooperativa Medalla Milagrosa cumple 37 años de crecimiento y sortea en premios más de 60 millones de guaraníes en efectivo. Participa pagando tu crédito o tarjetas de crédito o desembolsando un nuevo crédito o póliza de seguro. Infórmate más en las redes sociales o www.medalla.coop.py. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. 37 años creciendo juntos. Luego de 2 años, la Expo Mariano Roca Alonso se prepara para celebrar la fiesta de la producción más grande del país, del 9 al 24 de julio. Vuelve hoy la Expo con un trabajo importante, sacrificado por parte de la RP y de la UIP. Yo les quiero aclarar en este momento que toda esta gente que ustedes acaban de ver son gente que van a dar su tiempo, su trabajo, su expertise, su know-how para que podamos tener una excelente expo. Y como dije, ¿quiénes van a ser los grandes beneficiados? Primero nuestros estudiantes, porque van a venir en forma gratuita con sus colegios a visitar, a ver lo que el Paraguay produce. Por otro lado, el público en general, para que venga a ver lo que le ofrece la industria, esa producción que durante el encierro más duro se puso los pantalones largos y sostuvo la economía paraguaya. Debido al escenario inestable del país, desde la CONCOPAR se mueven con sutileza en cuanto a proyectos. Así nos explica su presidenta. Tenemos proyectos en andamiento y eso van a seguir, lógicamente, ¿verdad? Tenemos proyectos de fortalecer la parte comercial de las cooperativas. Tenemos un proyecto con MIPYMES para fortalecer toda la cuestión de mercado. Este año estamos organizando, de hecho, una cumbre de cooperativas de las Américas para el mes de octubre acá en Asunción. Esa va a ser una buenísima oportunidad para mostrar lo que es el cooperativismo de Paraguay. Estamos trabajando en conjunto con la COMPACOP en la organización de ese evento, que va a ser, yo creo, muy importante y donde vamos a poder presentar el trabajo de todos los tipos de nuestras cooperativas. El proyecto de mejoramiento de la producción de leche beneficiará a productores con asistencia técnica e infraestructura. En principio, más de 100 de manera directa. Queremos trabajar, como dije, en el ámbito, en el departamento de Caaguazú. Las organizaciones ya existen como comités, organizados como comités, y en el ámbito de esos comités queremos ampliar. Y repito, en principio van a ser 100 productores / emprendedores o microempresarios rurales que van a recibir la asistencia directa. Si estás al frente de una empresa y buscas darle un impulso a tu emprendimiento, en una plataforma pensada y diseñada para mostrar tus productos y servicios, la Expo Feria Carapeguá 2022 es el lugar. Esta muestra, organizada por GP Producciones y Carapeguá Emprende, tiene el objetivo de convertirse en el lugar ideal para concretar negocios en un espacio preparado para recibir a más de 10.000 visitantes. El encuentro está marcado para el 7 de mayo en el Colegio San Alfonso de Carapeguá de 8 a 18 horas. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por la compañía. Sonia Riquelme, Salón de Belleza, me peinó y maquilló. Buen resto de jornada.